Fabiola. Fabiola, ok. ¿Y qué bromita para Fabiola tú pierdes nada? Un número disparado. ¡No! A ver, platícame, ¿qué tienes pensado? A ver, te escucho. Pues hacerle el número disparado, y es que como es muy celosa, de hecho estoy temblando porque es una fiera. ¿Y eso? Pues tengo miedo. Tengo miedo. Sí. Oye, ¿y en qué modalidad le vas a confundir el nombre? ¿Le vas a hablar a Fabiola y le vas a decir el nombre de otra? ¿O que te vas a quedar hasta muy tarde? ¿Qué le vas a decir? Dime. Pues yo ya tenía planeado todo. Es que quería ver si esta Violeta nos hace el favor. Ajá, dime. Y pues yo desde anoche le dije que me iba a ir a Guadalajara a entregar zapatos con mi patrón. Ok. Y pues sí, sí dudó. Y por eso no, ahorita no sé ni qué hacer. A ver, pero ¿cómo que no sabes qué hacer? A ver, te vuelvo a hacer la pregunta, Juanito. ¿Cómo tienes pensada tu broma? Pues sí, que Violeta me ayude y hacer acá un cachondeo. ¿Me entiendes? Que nos estamos en plena acción. Ok, pero bueno, para eso tenemos que hacer primero un enganche. Claro, por lo de, por lo del teléfono. Ahora, tú estás en Guanajuato, en León, en la capital del calzado, papá. Entonces tenemos que hacer una parte en donde pues tú le des la explicación de algo, de que llegas tarde, de que te mandaron a otro lado, cualquier situación, para que obviamente primero te pregunte sobre el teléfono y tú le digas que, pues no sé, te lo prestaron del patrón, que le hablas con de la calle, no lo sé. Y después ya reciba la llamadita del número disparado, en donde pues vas a estar, pues en un hotelito o en algún lado, con alguien. Ajá, sí, porque le había dicho que iba a ir a Guadalajara. Ah, o sea, ¿no la ves desde ayer? Sí, anoche, nada más que hoy me salí temprano. Hoy te saliste tempranito. Ok, bueno, entonces sí. Mira, muy sencillo. Le vas a hablar ahorita, ya vas a estar en Guadalajara. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú? Hablé para saludarte. ¿Sabes qué? Me duele un poquito la cabeza, como echar una jeta. O sea, cualquier pretexto, ¿vale? Vale. Y después viene la del número disparado. Señores, en directo desde el Panda Cool Center, las bromas están en el Panda Show. Un saludo muy especial, un abrazote para toda la producción de Panda Show, que los quiero con todo el alma y que pasen desgraciado. Las bromas en el Panda Show. Listo, papá, ¿eh? Ojo, acuérdate que va a línea privada, entonces te va a preguntar, ¿de dónde me hablas? Tienes que tener una buena respuesta. Ajá. Ajá. Entra, güey. ¿Dónde andará tu vieja ahorita? Creo que está trabajando, ¿eh? Porque no tiene señal. ¿Qué tiene señal? Pues no. Híjole. Bueno, ese fue el primer intento y ahorita pasaron 19 segundos. Nunca se escuchó nada. Estoy en el otro intento y van 5 segundos. ¡Y entro! ¡Más, papá! ¡Viene! PandaPopRadio.com. Pues el que se va a llevar la broma es tú, porque no contesta. Buzón de voz. La llamada. Chintro, el hombre. Otra vez, ahí va, vamos de nuez, Andrés. Vamos a marcarle de nuevo. Ahí te voy, ¿eh? Sí. ¿Contestará o no? Bueno. Hola, mija, ¿cómo estás? Hola, ¿por qué no me habías hablado? Ah, porque estaba ocupado descargando el zapato, mija. No, me hablas todo el día. Estoy muy ocupado, ¿no? Claro. Es que... ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy tratando de trabajar. No sé, apenas comí ahorita. Sí. ¿Y ya comiste? Ah, ahorita me voy a comer con Choy. De hecho, me está esperando. Deja, voy, ya me está hablando. Bueno, adiós. Adiós. No, hombre, pero sí, Lulu, ¿por qué no me has hablado? A ver, Juan, ¿cuál es el nombre innombrable que vamos a utilizar? Siempre hay un nombre innombrable en cualquier relación. ¿Cuál es? ¿Qué nombre vas a utilizar? Blanca. Con Blanca, muy bien. Hola, Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
Hola, Pandita. Oye, Blanquita, ¿te gusta el nombre de Blanca? No. Bueno, me gusta la Blanca, pero no el nombre. ¿Cómo que te gusta? ¿Sabes lo que significa la Blanca? ¿Sí? ¿Qué es? La nieve blanca. ¿Cómo es? ¿Cómo dices tarugada? Hijo, no. Me gusta la Blanca, chica. ¿A ti también, Panda? Híjole, bueno, recuerda que Blancanieves tiene a los 7 enanos. Tú te vas a estar comiendo uno, no a los 7. Vas a ser Blanquita. Juan, okay. Vamos con todo. Ok, ¿qué quieres? Besito, apapacho y acción. ¿Cómo quieres el número disparado? Pues en plena acción. Ok, pero recuerda, muy importante, el tiempo es para nosotros, no sabes el tiempo que tenemos. Entonces, sí, le empiezas a decir el tiempo que tenemos para nosotros, las ganas que te traía Blanca desde ese tiempo. De Gunda te va a empezar a decir, ay, Juanito, mi amor, así mira nada más a tu enanito. ¿Alguna duda que tengas, Bel de Gunda? No, Panita. Juanito se llama el acuate, Juan. Y un poquito tono así como de Guadalajara, porque él está en Guadalajara. Listo, compadre, empezamos. Acción, practicamos, va, vienes, Juan. Ay, Blanquita, cómo te extrañaba, mi amor. No, yo también. Quiero que me des de todo. Tengo ganas de ti. Oye, si te diste bien guanato, güey. Una torta ahogada, ¿no? ¿Qué? ¿Nos vamos a enseñar unos tacos de lengua o qué? ¡Órale! Ahí está el tono. Marcamos las bromas en el Panda Show. Marco, en este instante, yo no quisiera estar en el lugar de Fabiola en este momento. ¿Acaso tú sí? Tus comentarios en el Twitter, arroba Panda Zambrano. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Ya te extrañaba. Yo también. Yo no te miraba, mi amor. No, espera, aquí estoy. Estoy toda para ti. Bueno, claro, vamos a mi hacer amor. Lo que tú quieras. Claro. Bueno, Juanito, ¿cómo te recordar tanto tiempo, mi amor? Ay, mira, me puse el perfume que ya le gusta. Me encantas, mi amor. Julián, tome, ven. Carro maldito. Hazme tuya, hazme tuya, como siempre. ¡Soquito Loki! ¿Escuchaste lo que te dijo papá? Sí, te digo, Panda. Me van a correr. ¿Por qué quisiste hacerle la llamada del número disparado? Pues no sé, me ocurrió tantas veces que he escuchado tu programa, dije, me ocurre hacérsela para que se le quite la celosa. Pero como dices, preparaste todo, le dijiste que ibas a Guadalajara, la verdad es que no estás en Guadalajara. Estás trabajando en León, estás en tu lugar de trabajo y... Y bueno, de lo que te digo, no lo puedo decir al aire porque... ¿Cómo crees que reacciona? Pues no sé, de hecho ya me está marcando. ¿Ya te está marcando? Sí. No le contestes, no le contestes, no le contestes, papá, no le contestes. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuántas veces crees que te marque ahorita? ¿Es de una tras otra? Pues yo creo que sí, conociéndola así. ¿Existe Blanca? No. No, no existe. No, pero sí, una exnovia que tuve. Ah, ok. Ahora, ¿le vas a decir que escuchó mal o vas a querer que la supuesta Blanca la enfrente? ¿Cómo es? Dime. ¿Mande? ¿Cómo que mande, baboso? No, que se me corta la señal. Pues dinos que no escuchas bien para ver si nosotros estamos mal acá o tú tienes mala la señal, güey. Adivino no soy. ¿Que cómo quieres que sigamos con la broma? ¿Tú vas a decir que no es cierto o que la supuesta Blanca la enfrente o qué onda? Pues sí me gustaría que te dieran unos agarrones ya con Violeta. Ok, me parece muy bien. Perfecto. ¿Cuántas veces te ha marcado ahorita? Pues ya van como 10 veces, ¿eh? Hijo de Calimán, no le contestes ahorita, señores. Voy a la pausa comercial. No tardo absolutamente nada porque después, digo, vamos a esperarle un poquito de tiempo. Viene la llamada para ver qué situación. No tardo nada. Oye, Juanito, te tengo que hacer una pregunta, Juanito. Bueno, dime. Dos preguntas. Primero, ¿cuántas llamadas has recibido de tu vieja? Muchísimas, Panda, no las he contado. Pero un maybe. Híjole. muchas. 5, 10, 15, 20. Pues sí, como unas 20, ¿eh? ¡No, man!
Hijo de Cali, estás bien loco, Juan. Te van a dar una. Bueno, segunda pregunta. ¿Sufre? ¿Eres precoz? Pues sí, la verdad sí. Es que te pregunto eso porque, bueno, ves que fuimos al corte comercial. Para ver si hay de dos. Una, o ya ahorita le marcamos para darle continuidad, o la dejamos para el próximo bloque, porque en teoría estabas con Blanca, pues, echándote un faisán y un buen paliacate, güey. No, pero sí, sí. Sí, sí, dice, sí, sí, ya me dio miedo. No, les... no, pandita, me van a correr, como quieras a mi vieja, híjole. Bueno, pues vamos a marcarle. Entonces, recuerda, ahorita tienes que hablar medio nervioso, ¿ok? Ajá. Vamos a marcar por la misma línea donde tú hiciste el primer contacto. Y nervioso en el sentido de que, tú comentaste que estabas cargando cajas. Entonces, así como un poco agitada, decirle, ¿qué pasó, mi amor? ¿Me estás marcando? No te contesté porque estoy cargando cajas. Ajá, sí, está bien. Y ella te va a decir, oye, que escuché que no me contestas, y tú nervioso, no, no, mi amor, estoy trabajando, hasta que de repente entre Violdegunda en el papel de Blanca y le diga, y empiece obviamente a hacer o utilizar palabras para que se te empiece a caer el cantón, te arrebate el teléfono y viene el enfrentamiento. ¿Ok? Ok, está bien, me parece perfecto. Listo, ¿estás lista, Violdegunda? No, pues yo creo que no está listo. Vamos a ver, Marcelito, vamos a contactar a Vildegunda, por favorcito. Bueno, señores, ya lo saben, tienen que mandarnos un correo electrónico si quieren ponerse en contacto con nosotros y hacer su bromita, quiero una broma, @yahoo.com. También el Twitter está disponible, que es exclusivamente para bromas. Envíanos un tweet, @quiero una broma. Estoy contigo cotorreando en el Twitter personal, @pandazambrano. Y todo está compilado en el pandazambrano.com. Vámonos a ver qué resulta. Te mando la bendición, hijo mío. Marcamos las bromas en el Panda Show. Escuchen Panda Show Radio.com. Su amigo Francisco El Gallo de Saldes se lo recomienda. ¡Ánimo! Las bromas en el Panda Show. Bromas. Soquito Loki. Ahí te voy, papá, ¿eh? Estabas descargando, ¿verdad? Supuestamente. Sí. Sí, estabas descargando. Bueno. ¿Me estabas llamando, mija? Pinche perro maldito, ¿con quién estabas? Sí, con nadie, estoy descargando cajas. Sí, cajas, culero, yo oía una pinche vieja, cabrón. No, ¿cuál vieja? Pasan muchas viejas por aquí, mija. Cállate, pinche perro, los viejos tiempos, ¿cuáles viejos tiempos? A mí no me vas a ver la pinche cara de estúpida, ¿eh? Ya, mija, me cogí el chingadazo. Entiende que no, o sea, yo ya, estoy descargando. Ya, dímelo, dímelo. Hombrecito, no, y dímelo. No, no te voy a decir nada. ¿Qué quieres que te diga? Si estoy aquí trabajando. Vete mucho a la chingada, cabrón. Ya, sí, yo oía una pinche vieja. Yo oía una pinche... Mira, ya hasta me caí de las escaleras aquí en mi trabajo. Estoy temblando, no, de puro coraje, Julián. No, no. Dime la verdad. ¿Quién? Dime la verdad. Estoy descargando zapato. No, ese perro. Ese traje tu coca con hielo. ¿Cómo? Ay, pinche perro, ya oía la pinche vieja. Ya oía la pinche vieja. Que no, no, que no. Eres poco hombre para ocultarlo, para negarlo. Sí. A ver, pásamela a la culera. No, ¿a quién quieres que te pase? Entonces, ¿quién te oye ahí? Dime, no, si no otro sé. Lado, ¿te largaste el pinche pelo o qué? No andas con mentiras, cabrón, ¿eh? Bueno, pues, sí, la verdad, sí. Ah, sí, pinche perro cínico. Sí, sí. Ah, bueno. Ya me cansé de tus malditos celos. Ay, mira quién habla de celos. Entonces por eso eran tus pinches celos, porque te andabas de cabrón. ¿Qué? ¿Qué dice esa perra? A ver, sí, dime, ¿por qué nos interrumpes? ¿Qué quiere? A ver, hija de tu puta perra madre. Quita marido, culera. Perra de maldito, culera. Porque chingo andando con mi marido, culera. Y Juan me puso ahorita de perrito. Para que quede todo bien. Qué feo, fíjate. Eres una perra de bandido, pues yo te puedo decir, ¿verdad? Fíjate. Y tú ni perra de perra llegaste. No sabes qué rico luche, perra, yo sí valgo mucho. Uy, no sabes cómo me lo hizo, mi reina, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Te lo regalo, culera. Te lo regalo. Ay, gracias, no necesito que me lo regales, él es mío. Él está conmigo, contigo está por lástima. Ay, por favor, ni siquiera le sirves para la cama. Mi hijita, pues dile, ¿sí te aguanto? ¿Te aguanto? ¿Te aguanto? Claro, porque yo soy una buena mujer, pues, en la cama, no, pero la cama, no eres buena, porque conmigo era rapidísimo. Porque eso lo a él, fíjate que no. Ajá. Eso te dice porque está contigo, culera.
Ay, mira que está contigo. Chingada. Contigo. Vete con él, te lo regalo. Hay muchos hombres y mejores. Contigo, arreábete. Te lo regalo. Mi vida. Entonces, ¿qué estás de ardida? ¿Qué estás de ardida? ¿Eh? No, nomás está chingando. ¿Qué está chingando usted, culera, eh? Pinche perro maldito del baño. Ay, no me digas eso, que me duele mucho. Ay, pues sí, es que eres así, ¿verdad, nena? Ay, nena. O bueno, soy perro, nena, no seas bipolar. Ay, pinche perro. Quédatelo, culera. Ay, gracias. Hay muchas y mejores. Ay, ¿y luego qué me explican entonces? ¿Qué andas peleando, mija? Arre, te lo regalo, culera. A ver, ten la suficiente en huevos para enfrentarte conmigo, culera. Ay, pues cuando quiera y donde quiera, mija. Órale. Pues órale. Pinche gallina. Él es mío. Ay, te lo regalo, mija. Gallina tú, que nomás estás... Te lo regalo. Entonces, qué chingado. Y tú, pinche gallina, cuando quiera le parto a su madre, mija. Ya está demasiado anciana, a ver si me aguanta uno. No, la partimos, a ver si es cierto, culera. La voy a matar como una perra. Eres una gallina, dicen que la gallina vieja no, está toda... tú eres la gallina, mal. Eres la gallina. ¿Yo por qué? No, perro gallina. Pinche gallina, pinche gallina. Ajá. Y ya, luego, bueno. Okay. Perro, gallina, ubícate. Las dos cosas, eres perra y una gallina, por cobarde. Está bien, ¿no? Pásame ese pinche perro y ya. Ni todos los animales, pero el tuyo, en ti, sí. Nada. Ay, sí. ¿Qué dices? Ay, ¿sabe qué dices? Una mosca. ¿Cómo es que me lo vas a regalar si es mío? Ah, pues por un ratito, amiga, porque tanto tiempo que tiene conmigo, me dice mi amor, que me ama bien celo. Yo te lo voy a prestar. No, mija, te lo regalo. Te lo regalo. No más te lo voy a prestar para que veas tus bastardos, no más para eso. Ay, no tengo niños, mija, Tengo niños. Y con mis hijos no te metas, perro maldita, Con mis hijos no te metas porque ay, si ya está yo la perra ladrando. Pues serás tú la perra también. Me estás ladrando, culera. Ay, sí, pinche perra. Eso tú sí la les das de tragar. Ay, cabrona, yo debería estar agradecida porque les das de tragar, No, mija, yo trabajo y gano muy bien, fíjate. Ajá. Y te lo regalo, culera. Ganas muy bien, entonces, ¿qué andas fregando, mija? Eres una zorra. Que le va a dar a sus... No, la zorra eres tú. Ay, la sí, qué rico, ¿no? Eres tú. Ay, qué rico. Puerca. ¿Te gusta batirte? Pues mira, sí, conmigo está Juan. Le gusta la porquería, sí, le gusta lo que le hago. Ay, pues ni modo, a otros le ha de gustar si yo les hago. Ya no le gusta la carne vieja, mija. Ay, mija, no. ¿Qué te pasa? Yo me siento muy joven y todos me dicen que estoy muy joven, fíjate. Pero ni dignidad tienes, mija. No estarías aquí ladrando. Ah, pues ¿para qué me habla, culera? ¿Para qué me hablan, mija? ¿Para qué me hablan? Yo no te hablé. Ustedes no me están defendiendo a mi macho, porque tú estás chingando. Ay, macho, vete a la chingada con él. Ay, me da mucha lástima. Ay, me da mucha lástima. Ajá. Y luego perrita de baldío, zorra. Oye, ¿te gusta escuchar cómo nos amamos? ¿Te gusta escuchar cómo me lo hacía? No, no, cochina. Un ratito, perra, zorra. Puta del baldío. Cochina, te gusta andar espiando, ¿verdad? La cochina eres tú, culera. Yo sí, yo no digo que yo no me doy mis golpes de pecho como tú. Ay, chingo, porque tus golpes de pecho, pinche perra. Y sabes que te voy a decir algo, yo provoqué que tú escucharas. ¿Cómo ves? Para que veas los tremendos que más tengo. Más zorra eres. Y también el pinche cobarde culero. Juan, que se quede contigo, mira. Lo que me hizo a mí. Usted va a quedar conmigo. Y luego, no porque yo sí lo atiendo bien en la cama, tú ni para eso le llevaste mi hija. Eso crees tú. Dices que se está lavando un poco. Eso crees tú, fíjate. No seas bien tu chamba. Por favor, yo ya terminé todo y hago muy bien todo, fíjate. Soy bien trabajadora y no ando metiéndome en la cama con otros. Ay, fíjate. Te lo regalo. Ay, no me digas ya más porque me estás lastimando demasiado. Ay, pues ya llora, mija, ya llórele. Ay, si eres una pendeja, no sabes. No me lastimas ni lo mínimo, pendeja tú. Y a ver, ándale ese pinche perro, ya no quiero estar hablando contigo, perrita. Órale, cornuda, te lo paso. Arre, mija, arre lo que tengas que hablar con Juan. Y adiós, perra zorra del baldío, sí, perra maldita. A mí me encanta, qué rico. Ay, pues yo soy tu madre, zorra, perra. Sí, zorra, mamá, sí, culera. ¿Qué quiera, mami, arre? Mi mamá, culera. Tu mamá. Ay, mi amor, ya tienes esta vieja. Ya, pinche perro, mi amor. Hola. Mira, Julián, te me vas a largar, Juan, a la chingada. No, no, permítame. ¡Ay, ese pinche perro!
No, y sabes que te voy a quemar toda tu ropa. No, justo que llegue a la casa, eso. Te voy a quemar la ropa y los zapatos, todo, cabrón. No hagas eso. Te voy a botar a la chingada, pinche perro maldito. No. Desgraciado, infeliz. ¡Cállate, perro! Es que, ¿qué quieres que haga? ¡No manches! ¡No es tarde! ¿Cómo oíste el duelo de gatas, papá? No manches. Me van a correr, pandita. Te dijo perro maldito, yo creo que lo más fino que te... Oye, a ver, ahí la manejamos y nos la arriesgamos. ¿Tú no tienes hijos con ella? Sí, tengo dos niñas. Porque cuando le dijo lo de los bastardos, dijo, no, no tenemos hijos. Pero los hijos son de ella, no son tuyos. Oh, sí, o al menos yo lo entendí así, o ya no supe, ¿verdad? Tal vez era porque el coraje la cegó, ¿no crees? O la hizo tan pendejo. Es que entró bien gaya, y obviamente al final se le acabó el gas, o sea, ya no salía ni qué traza. Ay, Vildegunda, tú vas a provocar un divorcio entre estos dos, la neta. Ay, no, Juanita, yo no. Oye, ¿y qué? ¿Qué eres de la machos o por qué dices arre, arre? Arre, pues sí, panda, arre, arre, la que machos, barre. Arre, arre. Arre, la que barre. ¿Y ahora qué hacemos, Juan? No manches. Pues yo creo que ya hay que terminar la pandita. No, torratito. No. No, torratito. Por favor. Torratito, que unas dos horas más, ¿no? No, pandita, no. Es más, digo, falta todavía la tercera hora y todo el asunto, pero nos quedamos por internet, güey. Para que todo lo que se ha dicho, no. Bueno, a ver, muy bien. Entonces, bueno, vamos a terminar la bromita muy sencillito. Ajá. ¿Qué tienen ustedes así como de valor? ¿La casa la rentan? ¿Es de ustedes? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es de ella? ¿Qué me puedes platicar ahí? No, pues, de hecho vivimos ahí con mi suegro. Ok, bueno, entonces tú ahorita supuestamente estás en Guadalajara. Ajá. Tú le vas a decir, oye, pues, ¿por qué me colgaste la fregada? Dile, oye, ¿sabes qué? Mira, no me gustó. Te vas a poner como el digno. No te gustó no me gustó todas las groserías que me dijiste, no me las merezco. Así como el ofendido, güey. Sí, pandita. ¿Sabes qué? Ya no voy a regresar a León, me voy a quedar con mi blanquita en Guadalajara. Voy a mandar ¿a quién puedes mandar? A un primo, un tío, un amigo. Voy a mandar a fulanito de tal para que mis papeles, me hagas favor de entregárselos. Y no sé, las cosas que sean tuyas, que tengan un valor para ti en una supuesta separación. ¿Qué podría ser? ¿Tus papeles? ¿Qué más podría ser? ¿Tu oso de peluche? ¿Tu pijama? ¿Qué le puedes pedir que te mande? ¿Qué? Pues no sé, nada más las cosas con más valor que tenemos. No son muchas. Y bueno, alguna cosa, oye, pues tal cosa me la voy a quedar yo, tal cosa te la vas a quedar tú, ya después. ¿Te casaste con ella o estás en unión libre? No, estoy casado por las tres leyes. Híjole, no, pues por la tercera yo creo que es lo que, por eso te puso así. Y dile que, pues ya, a la brevedad vas a ver lo del divorcio porque ya no quieres saber nada de ella, ¿ok? Ok, está bien. Pues vamos a ver cómo se pone la fiera. Esto sí se pone interesante. ¿Cómo andamos del delay? ¿Ya lo restablecimos un poquito? Muy bien, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola amigos, nosotros somos Hash y están aquí en el Panda Show. Bromas. Se va a poner cañón, ¿eh? Oh, Dios. El digno. No me gustó cómo me trataste. Dime. Dijo que se estaba en la chamba y que se había quedado en la escalera. Buzón de voz. La llamada se quedará. No creo. Puro choro. Puro choro mareador. Claro. Ya no contestó. Voy por otro intento. ¿La tienes en mensaje? ¿Ahí en WhatsApp o algo así? Ajá. Sí. Ok. Venga a ver si contesta. Si no le mandas un mensaje. Contéstame, por favor.
tenemos que hablar. Vele mandando el mensaje. Soquito, Loki, ya no contesta. Pandita. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo. ¿No sabes cómo qué? ¿Cómo mandarle el WhatsApp? ¿Cómo salir la llamada? Ah, ¿estamos hablando por el mismo teléfono? Sí. ¿Y no sabes cómo mandar un mensaje? No. Chale. Es lo malo de ser de León, Guanajuato. Uy, ya vas a empezar, Pandita. No todo en la vida son zapatos, güey. No todo en la vida, entiéndelo, papá. Pues a ver, déjame intentarle otra vez. Si no, lo que vamos a hacer es... Me voy de otra llamadita, te vamos a colgar la llamada para que tengas una conversación por ella por mensaje. O esperamos que te conteste y le digas y le insistas que le estás marcando que necesitas hablar con ella. ¿Por qué no le veo de otra? No te voy a pedir que juntes la llamada. Bueno. ¿Por qué me cuelgas? Pinche cinismo de hablarme del teléfono de tu pinche puta, cabrón. Ya no me andes hablando. No me hables así, pero no. ¿Por qué me tratas así? Qué pinche tartamudo, muy pinche nervioso, cabrón. Si me va a doler. Oye, de hacer tus perras cosas. Yo una vez te digo, yo no merezco que me trates así. Ay, pinche perro, vete con tu pinche zorrita. No, y no, aquí se terminó todo entre nosotros. Es lo que voy a hacer, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Me voy a quedar en Guadalajara con ella. Ay, pinche perro, pues vas a mantener a tus hijas, culero, ¿eh? Para que se te quite. No te voy a dejar que le des dinero a esa pinche perra para que lo des a ella. Le vas a dar a tus hijas y quédate. Pues quédate con ella. Yo voy a hacer mi vida, si culero. Si las voy a mantener, entonces me las voy a llevar conmigo. Ah, pinche perro loco, estás mal de la cabeza. Ellas no te van a seguir. Claro que no, claro que no. Sabes que me quieren a mí, estúpido. ¿Eh? Pero vas a ver, pinche perro. ¿Qué? A mí no me importa. ¿Qué no te importa? No importa lo que me diga. De un día para otro te vas a lanzar con una pinche perra, pues lárguese, cabrón. Yo también voy a hacer mi vida. Ya, yo también voy a hacer mi vida. Primera vez. No es la primera vez, una vez te digo. No. Ay, pues qué bueno, desde este momento te dejé de amar, fíjate. Tanto amor que te tenía, te dejé de amar, cabrón. Pinche perro. Y no voy a derramar ni una perra lágrima por ti, culero, porque no te mereces ni una lágrima mía, desgraciado. Sí. Y te lo juro que yo también voy a hacer vida después con el tiempo, cabrón. Vas a ver, a mí también me sobran. Sí, ¿qué piensas que no? Soy muy trabajadora yo, fíjate. Pero le vas a dar a tu hija, Lárgate con esa pinche zorrita. Voy a ir por ella. Ándale pues, por favor. Mi patrón es abogado, cabrón. Y él me puede ayudar. ¿Crees que a mí me importa eso? Por favor. Qué? Si es abogado, entonces dile que te ayude a utilizar el divorcio, es lo que quiero. Como quieras, mijito, se lo doy mañana mismo, no me importa. Te digo que se me acabó el amor desde este momento, en que oí esa pinche zorra contigo. Y tú también ya valiste madre, cabrón, Lárgate con ella, no quédate donde zorra. Quieras. Ay, a tu santita, estúpido. Todos los pinches años que te di ni todo, para nada, estúpido. Pues bueno, lárgate. Qué bueno que me lo dices, eso me ayuda más, cabrón. Pero a mis hijas no te las vas a llevar, estúpido. ¿Ya? ¿Ya acabaste? ¿Qué? Dime, ¿ya acabaste? ¿Sabes qué? Ya acabé de qué, estúpido. ¿Ya acabaste de decir todas tus tonterías? Ay, cállate, imbécil. ¿Sabes qué? Mañana voy por los papeles, quiero que nos divorciemos. Yo me pregunto, Juan, y les pregunto a ustedes, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están todas esas payasadas cuando uno tiene una relación de que siempre juntos y que quién sabe qué y que vamos a hablar y la comunicación? Cuando uno está caliente se le olvida todo. Vamos a marcarle antes de que... Y le vas a decir, digo, Panda, le vas a decir, mira, te voy a decir lo más importante, escúchame, te voy a decir, bla, 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 y le vas a decir, cállate, te tengo que decir algo. Y te voy a decir hasta que te diga qué. Dime cómo soy el Panda Show, ¿ok? Y así la tarea. Me gustaría que entrara otra vez Vildegunda, pero el problema que hay es que temo que ya no conteste.
Yo creo que ya es suficiente, así que... Ya, vamos a intentarle... ¿Neta quieres que entre Vildegunda? Sí, que se den otro frente. No, ¿neta? Sí, neta. Bueno, pues vas, órale. Que conste, porque tú lo pediste, Vildegunda. Pues este quiere que lo manden a la fregada. Ok, cana. Con Tocho Morocho de Lisa, ay, estuve escuchando todo, mira nada más. ¿Y tú crees que lo vas a manipular con tus bastarditos? No. En serio. Ay, estás muy mal, mija, ¿eh? Y le vas a decir que como él dijo que su jefe era abogado, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo a mi primo que es presidente municipal de Chapala y es abogado. Y también tengo a mi primo Cuauhtémoc, que es de Cuernavaca. Vamos a ver qué pasa, señores. Marcamos las bromas en el Panda Show. Que conste que yo consideré que era suficiente, pero él dice que dale más. Pues dale, dale, dale y no pierdas el tino. Marcamos. Más en el Panda Show. A ver si contesta. ¿Y Panda? 10 minutos en la hora. ¿Y pues? Arre. Arre. ¿Qué quieres? Ay, qué linda. Ay, escuché todo lo que decía. Ay, sí, me encanta que me digas. Porque ya que te quiero contigo, perrita. Ya. Mira, nada más te voy a decir una cosa. Deja de jugar a la matis con tus bastardas. Tú no le vas a doblar el corazón. Yo, pinche perra maldita, con mis hijas no te metes. No, no me estás metiendo, yo me metí con tu marido. Con tu perra, no. La bastarda eres tu hija de tu perra, puta perra, madre culera. ¿Sabes qué? Me encantó el decir, en este momento te dejo de querer. Ay, ternurita, eso sí me rompió el corazón. No me importa ese perro. Ya te dije que no voy a derramar ni una lágrima por él. Ay, yo también se me gustó. No voy a derramar una lágrima por ti. No, y yo voy a hacer mi vida también. Ay, no, güey. Sí, culera. Ay, te pones a escuchar también la estúpida. Él comparte todo conmigo. Él comparte todo conmigo. Ay, por favor, de un día para otro, qué chingados. Y si tú quieres intimidar lo que tu patrón es abogado, no sabes con quién te metiste. Ay, mi primo. Mi primo. Mi primo está bien parado ahí en Chapala, ¿eh? Y además mi primo también es costero y estamos ahí en Morelos. Ajá, ajá. No sabes, sí, muy pesada. Ajá, pesada. Sí. Ah, pues no me importa. Sí, que no me ganes. A ver quién gana, cabrona. ¿Es que es una luchita o qué? Ay, cállate. Para empezar ya te gané, porque Juan se queda conmigo. Pues te lo regalo, regalo. Mira, escúchame, te voy a decir algo bien importante. A ver, dime. Hasta tus bastardas me voy a quedar, te las voy a quitar. No, perra. Para que veas, no, para que perrita. Le vaya calando. Digo que él está escuchando que les dices así, todavía quieres quedarte con ellas. Porque necesito sirvientitas, necesito que me cuide, necesito quien vaya a ponerme mi agua para el café. Primero te mato, tus perra. Tus bastarditas no buenas para eso. No, pinche perra, te estás amenazando. No me conoces, no me conoces como soy, culera. Ah, pues eres así. Nomás como enfréntate conmigo, culera, y pobre de pues ti. Cuando gusta, hija, cuando quiera. Mis hijas, porque él fue el que anduvo con una perrita. Así es que yo la tengo de ganar, nena. ¿Pues de ganar qué? Yo la tengo de ganar a mis las bastarditas para servicios domésticos. Ay, cállate, pinche perra loca. Como que está casadita, ¿no? Loca, casadita, loca. Ajá. Loca. Y por eso, sí, para que Juan me vuelva a atornillar todo lo que tengo regalado, ¿no? Te lo regalo. Es que no necesitas regalármelo, ya es mío, ¿entiendes? Ah, pues por eso, quédatelo. Quédate. ¿Qué tienes? ¿Hijas en la cabeza o qué? Y me va a mandar para mis hijas, culera. Ajá. Me va a mandar para mis hijas. Qué ternura. Yo solo nomás te voy a preguntar una cosa. Quiero que me la respondas. A ver, dímela. A ver. Respóndeme cómo se oye el Panda Show, porque esto es una broma. ¡Hasta la máquina, macuarra! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto, Fabiola! ¡No es cierto, eres Chuchu! Es una broma de tu viejo, él no es cierto, él no está en Guadalajara, él está ahí trabajando en León. Ay, entonces... no, estoy sudando. Estoy temblando y sudando de coraje y me comí una pinche torta de aguacate. No, ¿comiste aguacate? No, pues sí, con el pinche coraje ya está. Ay, no, estoy hasta sudando del pinche coraje. Déjate, ponga a tu viejo. Déjate, ponga a tu viejo en la línea. Adelante, Juanito, ahí está tu esposa. Ay, es que él es fanático, sí es cierto. No manches, qué broma. Oí todo eso.
Fabiola, yo le decía a Juan, después de escuchar esa conversación entre ustedes en este tipo de conflicto, ¿el amor dónde quedó? Ay, no, es que me dio mucho coraje. La buena, ¿qué sentiste cuando escuchaste que estaba? Ay, sí, Blanquita, yo también. No, sudé frío. Hasta me caí de las escaleras. ¿Neta? ¿De cuáles escaleras? Es que estoy trabajando y, ay, hasta tengo aquí. Ah, con razón, vi el reporte de que hubo un sismo, sí, en Guanajuato. No soy gorda. Estás timbona. Yo no soy gorda. Estás timbona, oye, no manches. Oye, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Toda, no todo. Pero más. Ay, no sé, la cabeza, todas mis manos están sudando, mis manos, mis pies temblando, no. Oye, no seas malita, aguántame el corte, voy rápido al corte comercial, ahorita te comunico a tu marido porque pues obviamente es necesario que te diga por qué la broma. Voy a la pausa, hoy es martes. 5 minutos y la hora. No manches, este duelo estuvo, ups. El Panda Show. Perdón, sé que tengo que arrancar con algo nuevo, pero este es un paréntesis porque ya no me alcanzó el tiempo antes del corte y estaba platicando con Fabiola y me estaba diciendo, te voy a volver a hacer la pregunta, Fabiola, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con tu bromita? Ay. Ay. No, pues todo. Oye, todo. ¿Y cómo estuvo lo de las escaleras? ¿Qué onda con las escaleras? Es que me subí para arriba. Espérate. A ver, sí. ¿Estás segura que te subiste para arriba y no te bajaste para abajo? Pues para arriba y para abajo, pues. Es que por eso te caíste, porque si te subiste para arriba está cañón. No, o sea que subí y me recargué, pero no estaba la barrita y me caí para atrás. ¿Y luego? No, pues de coraje no me dolió, pero esto ya me está doliendo. Oye, pero tu patrón es abogado. Sí. ¿Y qué hubieras hecho en caso de que esta broma hubiera sido verdad? Ay, no, yo me muevo por mis hijas y no, yo por mis hijas doy todo. Oye, ¿y cuando Vildegunda te dijo que tus hijas eran unas bastardas? Ay, me dio mucho coraje, me encendí más. Dije, no, con mis hijas no. ¿Sabes que esa palabra, por lo regular en este tipo de bromas, la utilizamos mucho? Y dime por qué da coraje, ¿sabes lo que significa ser un bastardo o una bastarda? Pues que no tienen papá. No, son hijos fuera de matrimonio. Ah, eso, bueno, pues sabe, a mí me dio mucho coraje esa palabra. Pero suena bien feo, ¿verdad? Sí, que yo no sé. Ay, no, pero yo estoy sudando, no. Es que estoy dando vueltas por toda la casa. O sea, lo bueno que ya ha acabado todo. Es que no manches. La señora no ha llegado, lo bueno que está bien, porque si no me hubiera oído decir puras palabras. Oye, ay, no, ¿y a qué te dedicas? ¿Limpias casa? Sí, estoy trabajando en una casa. Ay, ¿y a poco dices? Ay, yo gano más que tú y te pintándote como que tiene mucha lana y todo. Aunque no la crea. Y yo también. Aunque no la crea, me encontró unos patrones muy generosos y voy a hacer mi vida mi trabajo. Y me voy a encontrar un patrón que realmente me mantenga. No. Ay, no, pues es que me dijo que gallina vieja, pues si no estoy vieja, no, si estás vieja y aparte estás tripona. No. Oye, primero déjate pongo en la línea Vildegunda, que jugó el papel de Blanca, para que veas que no es cierto. Vildegunda, saluda aquí a Fabiola. Sí. Ándele, mija, uy, ya se le cortó la llamada. Bueno, ahorita te la pongo, déjate pongo a Juan en la línea, sí, es tu marido. Oye. Adelante, Juanito, dile por qué la bromita a tu esposa. ¡Juanito! ¿Algo te hiciste al teléfono que ya no te escuchamos, güey? Ya está temeroso porque ya le mandé quemar toda su ropa. No, pues es que no te oyes nada, te escuchas como si estuvieras, como hasta Guanajuato, güey. A ver, háblanos, Juan. Bueno. ¿Le hiciste algo al teléfono? No, nada. Si hace rato te escuchabas perfecto. Ya se hizo fónico del susto, yo creo también. No, yo creo que se espantó. ¿De verdad, Juan, no le hiciste nada al teléfono? No, pues es que no te, casi no te oyes. ¿Sí? ¿No? Que grita más rápido. A ver, acércate la boquita a la bocina, sube el volumen. ¿Ahora sí me oyes? Ahora sí, mira qué diferencia. ¡Semejante zapatero baboso! ¿Qué pasó, pandita? Sí, híjole, es que... No. A ver, me voy a acercar al micrófono. A ver, Juan, ahora sí está tu esposa. Explícale todo porque realmente la broma sí estuvo heavy. Bueno, explícale bien todo el porqué. Pues nada más porque te amo mucho, mija. Ah, y porque me amas, me hiciste sudar y caerme y temblar, no manches.
Perdón, no, chaparra. No, ya te está, no, te lo juro que ya te iba a dejar, ya. No, ya con todo lo que oí, no. Espera, no. A ver si se te quita lo celoso, mija. ¿Y a ti? Sí. Ay, no. No, me das más motivos, pero no, ya. Esta broma nunca se te va a olvidar, neta. A ver, ahorita. Vas a ver que llegue a la casa. Cuando llegues al cantón se te va a aparecer Juan Diego. No, qué bárbaro. Viol de Gunda, ahora sí estás por ahí. Aquí estoy, pandita. Bueno, pues aquí está la señora Fabiola. Yo, ay, esa voz. Ay, no, pero fue broma, ¿verdad? ¿Qué pasó, Fabi? Oye, ¿cómo te dice esa voz? Pues discúlpame todo lo que te dije, pero también nos ofendimos. Es al tiempo del coraje, aquel... Cada quien con su golpe, ¿no? Es que era una pelea como si fueran dos gatos o dos perros, así que se estaban jalando, pero cañón, o sea. Ay, no. Que Fabiola, empezaste, la verdad, digo, la palabra creo que es correcta, entraste bien perrucha en la pelea con la supuesta amante de tu marido, pero después se te acabaron las palabras y ya no sabes ni qué decir, o sea... No, ya dije, ¿qué más digo? Sí, se te acabaron las groserías, las ofensas... Los nervios, ya no sabe uno ni qué decir. Nada más decía, te lo regalo, como dicen, pues ya que me queda, güey. Pues sí, ya. ¿Y pues sí, dije, te lo regalo, ya que... Oye, Blanca, ¿y cuánto tiempo llevas con Juan? 16 años. No, dije Blanca, ya viste. Ya se apuntó. ¿Cuánto tiempo? Dije Blanca, no Fabiola. A ver, ¿cuánto tiempo tienes con él o qué? Apenas llevamos como 4 años, pandita. ¿4 años? Sí. ¿Y se ven en Guadalajara? Sí, pandita. ¿Y por qué no le escribes a Blanca cómo te hace el amor este su marido? Otra vez. Pues me pone de a perrito. Ay, me estás encendiendo. Ay, no es cierto. No, ya vamos no. Vamos a hacer un trío. Ay, mire. Bueno, Juanito, despídase de su vieja, ándele, compadre. Ay, no. Bueno, adiós, mi amor. Te amo mucho. No, adiós. Y al ratito te calla. Ay, no me hace daño la torta de aguacate. Ahí te pones las naranjas. Ay, bendita. ¿Qué onda, güey? Me gusta tu mamá. Uy, eso sí te lo está escuchando tu vieja. Y eso son declaraciones. Fabiolita, no, te mando un besito, cuídate mucho. Igualmente, nos vemos, bye bye. Juanito, dime allá en León, Guanajuato, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, dile adiós al panda, ya se va el panda. Un cuerpo de champiñón. Fabiola, ok. ¿Y qué bromita pa' Fabiola, tu peor es nada? Un número disparado. ¡No! A ver, platícame, ¿qué tienes pensado? A ver, te escucho. Pues hacerle el número disparado, y es que como es muy celosa, de hecho estoy temblando porque es una fiera. ¿Y eso? Pues, tengo miedo. Tengo miedo. Sí. Oye, ¿y en qué modalidad le vas a confundir el nombre? ¿Le vas a hablar a Fabiola y le vas a decir el hombre de otra? ¿O que te vas a quedar hasta muy tarde? ¿Qué le vas a decir? Dime. Pues yo ya tenía planeado todo. Es que quería ver si esta Violeta nos hace el favor. Ajá, dime. Y pues yo desde anoche le dije que me iba a ir a Guadalajara a entregar zapatos con mi patrón. Ok. Y pues sí dudó. Y... por eso ahorita no sé ni qué hacer. A ver, pero ¿cómo que no sabes qué hacer? A ver, te vuelvo a hacer la pregunta, Juanito. ¿Cómo tienes pensada tu broma? Pues sí, que Violeta me ayude y hacer acá un cachondeo, ¿me entiendes? Que estamos en plena acción. Ok, pero bueno, para eso tenemos que hacer primero un enganche. Claro, por lo voy a marcar. Por lo del teléfono. Ahora, tú estás en Guanajuato, en León. En la capital del calzado, papá. Entonces tenemos que hacer una parte en donde pues tú le des la explicación de algo, de que llegas tarde, de que te mandaron a otro lado, cualquier situación, para que obviamente primero te pregunte sobre el teléfono y tú le digas que, pues no sé, te lo prestaron del patrón, que le hablas con de la calle, no lo sé. Y después ya reciba la llamadita del número disparado, en donde pues vas a estar pues en un hotelito o en algún lado con alguien. Ajá, sí, porque le había dicho que iba a ir a Guadalajara. Ah, o sea, ¿no la ves desde ayer?
Sí, anoche, nada más que hoy me salí temprano. Hoy te saliste tempranito. Ok, bueno, entonces sí. Mira, muy sencillo. Le vas a hablar ahorita, ya vas a estar en Guadalajara. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú? Hablé para saludarte. ¿Sabes qué? Me duele un poquito la cabeza, como echar una jeta. O sea, cualquier pretexto, ¿vale? Vale. Y después viene la del número disparado. Señores, sí. En directo desde el Panda Center, las bromas están en el Panda Show. Un saludo muy especial, un abrazote para toda la producción de Panda Show, que los quiero con todo el alma y que pasen desgraciado. Las bromas en el Panda Show. Listo, papá, ¿eh? Ojo, acuérdate que va a línea privada, entonces te va a preguntar, ¿de dónde me hablas? Tienes que tener una buena respuesta. Ah. Ajá. Entra, güey. ¿Dónde andará tu vieja ahorita? Creo que está trabajando, ¿eh? Porque no tiene señal. ¿Qué tiene señal? Pues no. Híjole. Bueno, esa fue el primer intento y ahorita pasaron 19 segundos. Nunca se escuchó nada. Estoy en el otro intento. Ahí van 5 segundos. Y entró. Más, papá. Viene. PandaPopRadio.com. Pues el que se va a llevar la broma es tú, porque no contesta. Buzón de voz. La llamada. Chintro, el hombre. Otra vez, onda. Ahí va, vamos de nuevo, Andrés. Vamos a marcarle de nuevo. Ahí te voy, ¿eh? Sí. ¿Contestará o no? Bueno. Hola, mija, ¿cómo estás? Hola, ¿por qué no me habías hablado? Ah, porque estaba ocupado descargando el zapato, mija. No, me hablaste todo el día. Estoy muy ocupado, ¿no? Claro. Es que... ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy acabando de trabajar. No sé, apenas comí ahorita. Sí. ¿Y ya comiste? Ah, ahorita me voy a comer con Chuy. Ah, de hecho me está esperando, deja voy, ya me está hablando. Bueno, adiós. Adiós. No, hombre, pero sí, Lulu, ¿por qué no me has hablado? A ver, Juan, ¿cuál es el nombre innombrable que vamos a utilizar? Siempre hay un nombre innombrable en cualquier relación. ¿Cuál es? ¿Qué nombre vas a utilizar? Blanca. Con Blanca, muy bien. Hola, mi pregunta, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pandita. Oye, Blanquita, ¿te gusta el nombre de Blanca? No. Bueno, me ¿cuál? Gusta la blanca, pero no, nombre no. ¿Cómo que te gusta? ¿Sabes lo que significa la blanca? ¿Sí? ¿Qué es? ¿La nieve blanca? ¿Cómo es? ¿Cómo dices tarugada? Hijo, no. Me gusta la blanca, chico. ¿A ti también, Panda? Híjole, bueno, recuerda que Blancanieves tiene a los 7 enanos. Tú te vas a estar comiendo uno, no a los 7. Vas a ser Blanquita. Juan, okay. Vamos con todo. Ok, ¿qué quieres? Besito, apapacho y acción. ¿Cómo quieres el número disparado? Pues en plena acción. Ok, pero recuerda, muy importante, el tiempo es para nosotros, no sabes el tiempo que tenemos. Sí. Le empiezas a decir el tiempo que tenemos para nosotros, las ganas que te traía Blanca desde ese tiempo. De Gunda te va a empezar a decir, ay, Juanito, mi amor, así mira nada más a tu enanito. ¿Alguna duda que tengas, Bel de Gunda? No, Panita. Juanito se llama el acuate, Juan. Y un poquito tono así como de Guadalajara, porque él está en Guadalajara. Listo, compadre, empezamos, acción, practicamos. Va, vienes, Juan. Ay, Blanquita, cómo te extrañaba, mi amor. No, yo también. Quiero que me des de todo. Tengo ganas de ti. Oye, si te diste bien guanato, güey. Una torta ahogada, ¿no? ¿Qué? ¿Nos vamos a enseñar unos tacos de lengua o qué? ¡Órale! Ahí está el tono. Marcamos las bromas en el Panda Show. Marco, en este instante, yo no quisiera estar en el lugar de Fabiola en este momento.
acaso tú sí? Tus comentarios en el Twitter, arroba Panda Zambrano. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Ya te extrañaba. Ya tenía tiempo que no te miraba, mi amor. No, espera, aquí estoy. Estoy toda para ti. Bueno, claro, mi amor. Lo que tú quieras. Claro. Bueno, Juanito, ¿cómo se recuerda tanto tiempo, mi amor? Ay, mira, me puse el perfume y ya le gusta. Me encantas, mi amor. Julián, mi vena. Carro maldita. Hazme tuya, como siempre. ¡Soquito Loki! ¿Escuchaste lo que te dijo papá? Sí, te digo, Panda. Me van a correr. ¿Por qué quisiste hacerle la llamada del número disparado? Pues no sé, me ocurrió entonces que he escuchado tu programa, dije, me ocurre hacérsela para que se le quite lo celoso. Pero como dices, preparaste todo, le dijiste que ibas a Guadalajara, la verdad es que no estás en Guadalajara, estás trabajando en León, estás en tu lugar de trabajo, y... Y bueno, de lo que te digo, no lo puedo decir al aire porque... ¿Cómo crees que reacciona ella? Pues no sé, de hecho ya me está marcando. ¿Ya te está marcando? Sí. No le contestes, no le contestes, no le contestes, papá, no le contestes. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuántas veces crees que te marque ahorita? ¿Es de una tras otra? Pues yo creo que sí, conociéndola sí. ¿Existe Blanca? No. No, no existe. No, pero sí, una exnovia que tuve. Ah, ok. Ahora, ¿le vas a decir que escuchó mal o vas a querer que la supuesta Blanca la enfrente? ¿Cómo es? Dime. ¿Mande? ¿Cómo que mande, baboso? No, si me corta la señal. Pues dinos que no escuchas bien para ver si nosotros estamos mal acá o tú tienes mala la señal, güey. Adivínanos hoy. ¿Que cómo quieres que sigamos con la broma? ¿Tú vas a decir que no es cierto o que la supuesta Blanca la enfrente o qué onda? Pues sí me gustaría que te dieran unos agarrones ya con Violeta. Ok, me parece muy bien. Perfecto. ¿Cuántas veces te ha marcado ahorita? Pues ya van como 10 veces. Hijo de Calimán, no le contestes ahorita, señores. Voy a la pausa comercial. No tardo absolutamente nada porque después, digo, vamos a esperarle un poquito de tiempo. Viene la llamada para ver qué situación. No tardo nada. Oye, Juanito, te tengo que hacer una pregunta, Juanito. Bueno, dime. Dos preguntas. Primero, ¿cuántas llamadas has recibido de tu vieja? Muchísimas, Panda, no las he contado. Pero, maybe. Híjole. Muchas, muchas. 5, 10, 15, 20. Pues sí, como unas 20, ¿eh? ¡No mames! Hijo de Cali, estás bien loco, Juan. Te van a dar una. Bueno, segunda pregunta. ¿Sufre? ¿Eres precoz? Pues sí, la verdad sí. Es que te pregunto eso porque, bueno, ves que fuimos al corte comercial. Para ver si hay de dos. Una, o ya ahorita le marcamos para darle continuidad, o la dejamos para el próximo bloque, porque en teoría estabas con Blanca, pues, echándote un faisán y un buen paliacate. No, pero sí, sí. Sí, sí, dice, sí, sí, ya me dio miedo. No, les no pandita, me van a correr, como quieras a mi vieja, híjole. Bueno, pues vamos a marcarle. Entonces, recuerda, ahorita tienes que hablar medio nervioso. ¿Ok? Vamos a marcar por la misma línea donde tú hiciste el primer contacto. Y nervioso en el sentido de que... tú comentaste que estabas cargando cajas. Entonces así como un poco agitada decirle... ¿qué pasó, mi amor? ¿Me estás marcando? No te contesté porque estoy cargando cajas. Sí, está bien. Y ella te va a decir... Oye, que escuché que no me contestas. Y tú nervioso... No, no, mi amor. Estoy trabajando hasta que de repente entre Viol de Gunda en el papel de Blanca y le diga. Y empiece obviamente a hacer o utilizar palabras para que se te empiece a caer el cantón, te arrebate el teléfono y viene el enfrentamiento. ¿Ok? Ok, está bien, me parece perfecto. Listo, ¿estás lista, Viol de Gunda?
No, pues yo creo que no está lista. Vamos a ver, Marcelita, vamos a contactar a Vildegunda, por favorcito. Bueno, señores, ya lo saben, tienen que mandarnos un correo electrónico si quieren ponerse en contacto con nosotros y hacer su bromita, quierounabroma@yahoo.com. También el Twitter está disponible, que es exclusivamente para bromas. Envíanos un tweet, @quierounabroma. Estoy contigo cotorreando en el Twitter personal, @pandazambrano. Y todo está compilado en el pandazambrano.com. Vámonos a ver qué resulta. Te mando la bendición, hijo mío. Marcamos las bromas en el Panda Show. Escuchen Panda Show, radio.com. Su amigo Francisco El Gallo de Saldes se lo recomienda. ¡Ánimo! Las bromas en el Panda Show. Bromas. Soquito Loki. Ahí te voy, papá, ¿eh? Estabas descargando, ¿verdad? Supuestamente. Sí. Sí, estabas descargando. Bueno. ¿Me estabas llamando, mija? Pinche perro maldito, ¿con quién estabas? Sí, con nadie, estoy descargando cajas. Sí, cajas, culero, yo oía una pinche vieja, cabrón. No, ¿cuál vieja? Pasan muchas viejas por aquí, mija. Cállate, pinche perro, los viejos tiempos, ¿cuáles viejos tiempos? A mí no me vas a ver la pinche cara de estúpida, ¿eh? Ya mija, me jodí el chingadazo. Entiende que no, o sea, yo ya, estoy descargando. Ya, dímelo. Este hombrecito, no, y dímelo. No te voy a decir nada. ¿Qué quieres que te diga si estoy aquí trabajando? Vete mucho a la chingada, cabrón. Ya, yo oía una pinche vieja. Yo oía una pinche... Mira, ya hasta me caí de las escaleras aquí en mi trabajo. Estoy temblando de puro coraje, Julián. No. Dime la verdad. ¿Quién? Dime la verdad. Estoy descargando zapato. Vamos, perro. Ese traje tu coca con hielo. ¿Cómo? Ay, pinche perro, ya oía la pinche vieja. Ya oía la pinche vieja. No, aquí. Eres poco hombre para ocultarlo, para negarlo. Sí. A ver, pásamela a la culera. No, para, ¿quién quieres que te pase? Entonces, ¿quién te oye ahí? Dime, no, si no otro sé. Lado, ¿te largaste el pinche pelo o qué? No andas con mentiras, cabrón, ¿eh? Sí. Bueno, pues, sí, la verdad, sí. ¿Eh? Ah, sí, pinche perro cínico. Sí. Ah, bueno. Ya me cansé de tus malditos celos. Ay, mira, ¿quién habla de celos? Entonces, por eso eran tus pinches celos, porque te andabas de cabrón. No, yo lo entendí así, o ya no supe, ¿eh? Tal vez era porque el coraje la cegó, ¿no crees? O la hizo tarima pendécora. Es que entró bien gaya, y obviamente al final se le acabó el gas, o sea, ya no salía ni qué traje. Ay, Vildegunda, tú vas a provocar un divorcio entre estos dos, la neta. Ay, no, Pandita, yo no. Oye, ¿y qué eres de la machos o por qué dices arre? Arre, pues sí, panda, arre la machos, arre. Arre la que barre. ¿Y ahora qué hacemos, Juan? No manches. Pues yo creo que ya hay que terminar. ¡No, torratito! ¡No! ¡No, torratito! Por favor. ¡No, torratito! Tiene unas dos horas más, ¿no? No, pandita, no. Es más, digo, falta todavía la tercera hora y todo el asunto, pero nos quedamos por internet, güey. Para que todo lo que se ha dicho, no. Bueno, a ver, muy bien. Entonces, bueno, vamos a terminar la bromita muy sencillito. Ajá. ¿Qué tienen ustedes así como de valor? ¿La casa la rentan? ¿Es de ustedes? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es de ella? ¿Qué me puedes platicar ahí? No, pues, de hecho vivimos ahí con mi suegro. Ok, bueno, entonces tú ahorita supuestamente estás en Guadalajara. Ajá. Tú le vas a decir, oye, pues, ¿por qué me colgaste la fregada? Dile, oye, ¿sabes qué? Mira, no me gustó. Te vas a poner como el digno. No te gustó no me gustó todas las groserías que me dijiste, no me las merezco. Así como el ofendido, güey. Sí, pandita. ¿Sabes qué? Ya no voy a regresar a León, me voy a quedar con mi blanquita en Guadalajara. Voy a mandar ¿a quién puedes mandar? A un primo, un tío, un amigo. Voy a mandar a fulanito de tal para que mis papeles, me hagas favor de entregárselos. Y no sé, las cosas que sean tuyas, que tengan un valor para ti en una supuesta separación. ¿Qué podría ser? ¿Tus papeles? ¿Qué más podría ser? ¿Tu oso de peluche? ¿Tu pijama? ¿Qué le puedes pedir que te mande? ¿Qué? Pues, no sé, nada más las cosas con más valor que tenemos. No son muchas. Y bueno, alguna cosa, oye, pues tal cosa me la voy a quedar yo, tal cosa te la vas a quedar tú, ya después. ¿Te casaste con ella o estás en unión libre?
No, estoy casado por las tres leyes. Híjole, no, pues por la tercera yo creo que es lo que por eso te puso así. Y dile que pues ya a la brevedad vas a ver lo del divorcio porque ya no quieres saber nada de ella, ¿ok? Ok, está bien. Pues vamos a ver cómo se pone la fiera. Esto sí se pone interesante. ¿Cómo andamos del delay? ¿Ya lo restablecimos un poquito? Muy bien, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola amigos, nosotros somos Hash y están aquí en el Panda Show. Bromas. Se va a poner cañón, ¿eh? Oh, Dios. El digno. No me gustó cómo me trataste. Dime. Dijo que sí estaba en la chamba y que se había quedado en la escalera. Buzón de voz. La llamada se correrá. No creo. Puro chisme. Choro. Puro choro mareador. Claro. Ya no contestó. Voy por otro intento. ¿La tienes en mensaje? ¿Ahí en WhatsApp o algo así? Ajá. Sí. ¿Qué? Venga a ver si contesta. Si no le mandas un mensaje. Contéstame, por favor. Tenemos que hablar. Vele mandando el mensaje. Soquito, Loki, ya no contesta. Pandita. ¿Eh? No sé cómo. La llamada. ¿Qué? No sé cómo. ¿No sabes cómo qué? ¿Cómo mandarle el WhatsApp? ¿Cómo salir la llamada? Ah, ¿estamos hablando por el mismo teléfono? Sí. ¿Y no sabes cómo mandar un mensaje? No. Chale. Es lo malo de ser de León, Guanajuato. Ya vas a empezar, Pandita. No todo en la vida son zapatos, güey. No todo en la vida, entiéndelo, papá. Pues a ver, déjame intentarle otra vez. Si no, lo que vamos a hacer es, me voy a otra llamadita, te vamos a colgar la llamada para que tengas una conversación por ella por mensaje. O esperamos que te conteste y le digas y le insistas que le estás marcando que necesitas hablar con ella. ¿Por qué no le veo de otra? No te voy a pedir que juntes la llamada. Bueno. ¿Por qué me cuelga? Pinche cinismo de hablarme del teléfono de tu pinche puta, cabrón. Ya no me andes hablando. No me hables así, pero no. ¿Por qué me tratas así? Qué pinche tartamudo, muy pinche nervioso, cabrón. Primero debes, oye, de hacer tus perras cosas. Yo una vez te digo, yo no merezco que me trates así. Ay, pinche perro, vete con tu pinche zorrita. Aquí se termina todo entre nosotros. Es lo que voy a hacer, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Me voy a quedar en Guadalajara con ella. Ay, pinche perro, pues vas a mantener a tus hijas, culero, ¿eh? Para que se te quite. No te voy a dejar que le des dinero a esa pinche perra para que lo des a ella. Le vas a dar a tus hijas y quédate. Pues quédate con ella, yo voy a hacer mi vida, si culero. Si las voy a mantener, entonces me las voy a llevar conmigo. Ah, oh, pinche perro loco, estás mal de la cabeza. Ellas no te van a seguir. Claro que no, claro que no. Sabes que me quieren a mí, estúpido. ¿Eh? Vas a ver, pinche perro. ¿Qué? A mí no me importa. ¿Qué no te importa? No importa lo que me digas. De un día para otro te vas a lanzar con una pinche perra, pues lárguese, cabrón. Yo también voy a hacer mi vida. Yo también voy a hacer mi vida. Primera vez. ¿Cómo? No es la primera vez, y una vez te digo. Ay, pues qué bueno, desde este momento te dejé de amar, fíjate, tanto amor que te tenía, te dejé de amar, cabrón. ¿Eh? Pinche perro, y no voy a derramar ni una perra lágrima por ti, culero, porque no te mereces ni una lágrima mía, desgraciado. ¿Eh? Ah, sí. Y te lo juro que yo también voy a hacer vida después con el tiempo, cabrón, vas a ver, a mí también me sobran. Sí, ¿qué piensas que no? Y soy muy trabajadora yo, fíjate. ¿Eh? Sí, pero le vas a dar a tus hijas, ¿eh? Lárgate con esa pinche zorrita. Voy a ir por ella. Ándale pues, por favor. Mi patrón es abogado, cabrón. ¿Eh? Y él me puede ayudar. ¿Crees que a mí me importa eso? No, tengo mucha... ¿Eh? ¿Qué dice esa perra? A ver, sí, dime, ¿por qué nos interrumpes? ¿Qué quiere? A ver, hija de tu puta perra madre. ¿Qué pasó, mami? Culera. ¿Qué pasó, mamá? Perra de maldito, culera. Porque chingo andando con mi marido, culera. Y Juan me puso ahorita de perrito. Para que quede todo bien. Qué feo, fíjate. Eres una perra de maldito, pues, por eso, ¿verdad? Sí, fíjate. Y tú ni perra llegaste.
No sabes qué rico lo hice en verga, yo vivo mucho. Uy, no sabes cómo me lo hice, cogiendo mi reina, Mira, sabes que te lo regalo, culera. Ay, gracias, yo no necesito que me lo regales, él es mío. Él está conmigo, contigo está por lástima. Ay, ¿eh? Por favor, si siquiera le sirves para la cama. Mijita, dile, ¿sí te aguantó? ¿Te aguantó? ¿Eh? ¿Te aguantó? Claro, porque yo soy una buena mujer, porque en la cama, no pero la cama, no eres buena, porque conmigo era rapidísimo. Pues eso lo es, fíjate que no. Ajá. Eso te dice porque está contigo, culera. Ay, ¿y por qué está contigo? Chingada. Vete con él, te lo regalo. Hay muchos hombres y mejores. Contigo, arre, ábrete. Te lo regalo. Mi vida. Entonces, ¿qué estás de ardida? ¿Qué estás de ardida? ¿Eh? No, nomás ¿qué está para chingando? A sacar. ¿Qué está chingando usted, culera, eh? Pinche perro maldito del baile. Ay, no me digas eso que me duele mucho. Ay, pues sí, es que eres así, ¿verdad, nena? Ay, nena. O oh, bueno, no, soy perra, nena, no seas bipolar. Ay, pinche perro. Quédatelo, culera. Ay, gracias. Hay muchas y mejores. Ay, ¿y luego qué andas pillando entonces? ¿Qué andas peleando? Decírtelo, decírtelo. Te lo regalo, culera. A ver, ten la suficiente en huevos para enfrentarte conmigo, culera. Ay, pues cuando quiera y donde quiera, mija. Órale. Pues órale. Pinche gallina. Él es mío. Ay, te lo regalo, gallina, mija. Gallina tú, que nomás estás... Te lo regalo. Te lo regalo. Entonces, qué chingado. Y tú, pinche gallina. Cuando quieras le parto a su madre, mija. Ya está demasiado anciana. A ver si me aguanta uno. No, la partimos. A ver si es cierto, culera. La voy a matar como una perra. Eres una gallina, dicen que la gallina vieja está toda... No, tú eres la gallina. ¿Yo por qué? O perro gallina. Pinche gallina. Ajá. Y ya, bueno. Ok. Perro, gallina. Perro, fíjate. Las dos cosas, eres perra y una gallina, por cobarde. Está bien, ¿no? Pásame ese pinche perro y ya. En mí todos los animales, pero el tuyo, en ti, sí, nada. Sí. ¿Qué dices? Ay, ¿sabe qué dices? Una mosca. ¿Cómo es que me lo vas a regalar si es mío? Ah, pues por un ratito, amiga, porque tanto tiempo que tiene conmigo, me dice, bueno, mi amor, que me ama bien, te lo voy a prestar. No, mija, te lo regalo. Te lo regalo. No más te lo voy a prestar para que veas tus bastardos, no más pare. Ay, no tengo niños, mija, ¿eh? Tengo niños. Y con mis hijos no te metas, perro maldita, ¿eh? Con mis hijos no te metas porque si te metas con mis hijos, pues serás tú la perra también. Me estás ladrando, culera. ¡Guau! ¡Ay, sí, pinche perra! Son tus hijos, les das de tragar. ¡Ay, cabrona! Yo soy bien trabajadora. Porque les das de tragar, ¿eh? No, mija, yo trabajo y gano muy bien, fíjate. Ajá. Y te qué lo bueno, regalo, andas muy bien, entonces que andas fregando, mija. Eres no, una zorra. Que le va a dar a sus... No, la zorra eres tú. Ay, la sí, qué rico, ¿no? Eres tú. Ay, qué rico. Porca. ¿Te gusta batirte? Pues mira, conmigo está Juan. Le gusta la porquería, sí, le gusta lo que le hago. Ay, pues ni modo, a otro le ha de gustar si yo les hago. Ya no le gusta la carne vieja, mija. Ay, ya mija, no. ¿Qué te pasa? Yo me siento muy joven y todos me dicen que muy estoy joven, muy joven, fíjate. Pero ni dignidad tiene, mija. No estarías aquí ladrando. Ah, pues ¿para qué me hablas, culera? ¿Para qué me hablan, mija? ¿Para qué me hablan? Yo no te hablé. Pero no me estoy defendiendo a mi macho, porque tú estás chingando. Ay, macho, vete a la chingada con él. Ay, se me da mucha lástima. Ay, era mucha lástima. Y luego perrita de baldío, zorra. Oye, ¿te gusta escuchar cómo nos amamos? ¿Te gusta escuchar cómo ay, me lo hacía? No, 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 un ratito, perra, zorra. Ratito, puta del baldío. Cochina, te gusta andar espiando, ¿verdad? La cochina eres tú, culera. Yo sí, yo no digo que yo no me doy mis golpes de pecho como tú. Ay, chingo, porque tus golpes de pecho, pinche perra. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Yo provoqué que tú escucharas. ¿Cómo ves? Para que vean los tremendos pues que más tengo. Más zorra eres. Y también el pinche cobarde culero. Juan, es que mi se quede hombre. Contigo, mira. Lo que me hizo a mí... Pues se va a quedar conmigo. Nena. Y no, luego... No, sé no, porque yo sí lo atiendo bien en la cama. Tú ni para eso le serviste mi casa. Mi hija. Eso crees tú. Dices que se tardaba un poco. Eso crees tú. Fíjate. No seas bien tu chamba. Por favor, yo ya terminé todo y hago muy bien todo, fíjate. Soy bien trabajadora y no ando metiéndome en la cama con otros.
Ay, fíjate. Sí, te lo regalo. Mira. Ay, no me digas ya más porque me estás lastimando demasiado. Ay, ay no, pues ya llora, mija, ya llórele, llórele. Ay, mija. Si eres una pendeja, no sabes. No me lastimas ni lo mínimo. Pendeja tú. Y a ver, ándale ese pinche perro, ya no quiero estar hablando contigo, perrita. Órale, cornuda, te lo paso. Arre, mija, adiós, lo que tengas que hablar con Juan. Y adiós, perra zorra del baldío, sí, perra a mí me maldita. Encanta. Mm, qué rico. Ay, sí, soy tu madre, zorra, perra. Sí, zorra. Sí, mamá. Perra. Sí, mamá. Sí, culera. ¿Qué quiera, mami? Mi mamá, culera. Tu mamá. Ay, mi amor, ya tienes a su vieja. Ya, pinche perro, mi amor. Hola. Mira, Julián, te me vas a largar, Juan, a la chingada. No, no, permítame. Calle ese pinche perro. No, ¿y sabes que te voy a quemar toda tu ropa? No, justo no, que llegue a la casa eso. Te voy a quemar la ropa y los zapatos, todo cabrón. No, y no, te voy a botar a la chingada, pinche perro maldito. No. Desgraciado, infeliz. Calle ese perro. Es que, ¿qué quieres que haga? No manches. No es tarde, mon. ¿Cómo diste el duelo de gatas, papá? No manches. Me van a correr, pandita. Te dijo perro maldito, yo creo que lo más fino que te... Oye, a ver, ahí la manejamos y nos la arriesgamos. ¿Tú no tienes hijos con ella? Sí, tengo dos niñas. Porque cuando le dijo lo de los bastardos, dijo, no, no tenemos hijos. Pero los hijos son de ella, no son tuyos. No, sí, es tu niña. O al menos. ¿Sabes qué? Si es abogado, entonces dile que te ayude a utilizar el divorcio, que es lo que quiero. Como quieras, mijito, se lo doy mañana mismo, no me importa. Te digo que se me acabó el amor desde este momento. ¿Eh? En que oí esa pinche zorra contigo. Y tú también ya, valiste madre, cabrón, ¿eh? Lárgate, lárgate con ella, no quédate que donde zorra. Quieras. ¡Ah! ¡Ay, a tu santita, estúpido! Todos los pinches años que te di ni todo, para nada, estúpido. Pues bueno, lárgate. Qué bueno que me lo dices, eso me ayuda más, cabrón. Pero a mis hijas no te las vas a llevar, estúpido. ¿Ya? ¿Qué acabaste? ¿Qué? Dime... ¿Ya acabaste? ¿Sabes qué? Ya acabé de qué, estúpido. ¿Ya acabaste de decir todas tus tonterías? Ay, cállate, imbécil. ¿Sabes qué? Mañana voy por los papeles y quiero que nos divorciemos. ¡No! Yo me pregunto, Juan, y les pregunto a ustedes, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están todas esas payasadas cuando uno tiene una relación? De que siempre juntos, y que quién sabe qué, y que vamos a hablar, y la comunicación. Cuando uno está caliente, se le olvida todo. Vamos a marcarle antes de que... Y le vas a decir, mira, te voy a decir lo más importante, escúchame, te voy a decir, bla, 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 y le vas a decir, cállate, cállate, te tengo que decir algo. Y te voy a decir hasta que te diga qué. Dime cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Y así la tarea. Me gustaría que entrara otra vez Vildegunda, pero el problema que hay es que temo que ya no conteste. Yo creo que ya es suficiente, así que... Ya, vamos a intentarle... ¿Neta quieres que entre Vildegunda? Sí, que se den otro frente. No, ¿neta? Sí, neta. Bueno, pues vas, órale. Que conste, porque tú lo pediste, Vildegunda... Pues este quiere que lo manden a la fregada. Ok, Panda. Con Tocho Morocho. Deles, ay, estuve escuchando todo. Mira nada más. ¿Y tú crees que lo vas a manipular con tus bastarditos? No. En serio. Ay, estás muy mal, mija, ¿eh? Y le vas a decir que como él dijo que su jefe era abogado, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo tengo a mi primo... que es presidente municipal de Chapala y es abogado. Y también tengo a mi primo Cuauhtémoc, que es de Cuernavaca. Vamos a ver qué pasa, señores. Marcamos las bromas en el Panda Show. Que conste que yo consideré que era suficiente, pero él dice que dale más. Pues dale, dale, dale y no pierdas el tino. Marcamos. Más en el Panda Show. Así contesta. ¿Y Panda? 10 minutos y la hora. ¿Y pues? Arre. Arre.
¿Qué quieres? Ay, qué linda. Ay, escuché todo lo que decía. Ay, sí, me encanta que me digas. Porque ya que le estoy diciendo a contigo, perrita. Ya mira, nada más te voy a decir una cosa. Deja de jugar a la Martis, que con tus bastardas tú no le vas a doblar el corazón. La pinche perra, maldita, con mis hijas no te metas. No, no me estás metiendo, yo me metí con tu marido, con tu perra, no. La bastarda eres tú, hija de tu perra, puta perra, madre culera. Me encantó, es decir, en este momento te dejo de querer. Ay, ternurita, eso sí me rompió el corazón. No me importa ese perro. Ya te dije que no voy a derramar ni una lágrima por él. Ay, yo también ese me gustó. No voy a derramar una lágrima por ti. No, y yo voy no, a hacer mi vida también. Ay, no, güey. Sí, culera. No. Ay, te pones a escuchar también, la estúpida. Él comparte todo conmigo. Él comparte todo conmigo. Ay, por favor, de un día para otro, qué chingados. Y si tú por quieres favor. Intimidar lo que tú, que tu patrón es abogado, no sabes con quién te metiste. Ay, mi primo. Mi primo está bien parado ahí en Chapala, ¿eh? Y además mi primo también es costero y estamos ahí en Morelos. Ajá, ajá. No sabes, sí. Pesada. Sí. Ah, pues no me importa. ¿Qué a ver quién gane? A ver quién gana, cabrona. ¿Eh? ¿Es que es una luchita o qué? Ay, cállate. Para empezar ya te gané, porque Juan se queda conmigo. Pues te lo regalo, regalo. Mira, escúchame, te voy a decir algo bien importante. A ver, dime. Hasta tus bastardas me voy a quedar, te las voy a quitar. No, perra. Para que veas, no, para que le vaya calando. Que él está escuchando que les dices así, todavía quieres quedarte con ellas. Porque necesito sirvientitas, necesito quien me cuide, necesito quien vaya a ponerme mi agua para el café. Primero te mato, tus perra. Bastarditas te no mato. Buenas para eso. No, pinche perra, te estás mato, amenazando. Me estás no me amenazando. Conoces, no me conoces cómo soy, culera. Ah, pues eres así nomás como enfréntate conmigo, culera, y pobre de pues ti. Cuando guste, hija, cuando quieras. Hijas, porque él fue el que anduvo con una perrita. Así es que yo la tengo de ganar, nena. ¿Pues de ganar qué? Yo la tengo de ganar tengo a mis hijas. ¿Tú tienes las bastarditas para servicios domésticos? Ay, cállate, pinche perra loca. Como que está casadita, ¿no? Loca. Loca. Ajá. Loca. Y por eso, sí, para que Juan me vuelva a atornillar todo lo que te he regalado. Te lo regalo. Es que no necesitas regalármelo, ya es mío, ¿entiendes? Ah, pues por eso, quédatelo. ¿Qué tiene? ¿Sí, pues en la cabeza o qué? Y me va a mandar para mis hijas, culera. Ajá. ¿Eh? Me va a mandar hija, para mis qué hijas. Qué ternura. Yo solo además te voy a preguntar una cosa. Quiero que me la respondas. A ver, dímela. A ver. Respóndeme cómo se oye el Panda Show, porque esto es una broma. ¡Hasta la máquina, Macuara! ¡Estás en las bromas del Panda Show, no es cierto, Fabiola! ¡No es cierto, eres tuchu! Es una broma de tu viejo, él no es cierto, él no está en Guadalajara, él está ahí trabajando en León. Ay, no, estoy sudando. Estoy temblando y sudando de coraje, me comí una pinche torta de aguacate. No, ¿comiste aguacate? No, pues sí, con el pinche coraje ya está. Ay, no, estoy hasta sudando del pinche coraje. Déjate, pongo a tu viejo. Déjate, pongo a tu viejo en la línea. Adelante, Juanito, ahí está tu esposa, güey. Ay, es que él es fanático, sí es cierto. No manches, qué broma. Fabiola, yo le decía a Juan, después de escuchar esa conversación entre ustedes en este tipo de conflicto, ¿el amor dónde quedó? Ay, no, es que me dio